Connie Méndez, una mujer cuya fe y positivismo son inquebrantables, siempre ha atribuido su estabilidad económica a la bendición de Dios. Sus logros, según ella, son fruto de la guía divina. Dios es quien nos bendice con abundancia, solía repetir. Desde sus inicios, Connie comprendió la importancia de alinear sus metas con el propósito divino. Con una visión clara y un corazón agradecido, Connie enfrentó desafíos con una actitud positiva. En sus momentos más difíciles, confiaba en que Dios la conduciría hacia la estabilidad económica que buscaba. La fe, para ella, era un motor imparable que la impulsaba a perseguir sus sueños con determinación y confianza. La conexión espiritual de Connie Méndez con Dios no solo influyó en su perspectiva, sino que también se reflejó en sus acciones diarias. Cada decisión financiera estaba impregnada de oración y gratitud. La abundancia, según Connie, era un regalo divino que debía ser recibido con humildad y administrado con sabiduría. Su devoción a Dios no solo la guió en lo espiritual, sino también en lo práctico. Connie aplicó principios bíblicos a sus finanzas, como el dar con alegría y la administración responsable. Creía en el principio de la siembra y la cosecha, confiando en que las semillas financieras plantadas con fe producirían una cosecha abundante. Mujer de fe inquebrantable, continuó su viaje hacia la estabilidad económica con una determinación fortalecida por su conexión espiritual. Cada día, al despertar, agradecía a Dios por las oportunidades que se le presentaban. Su confianza en que Dios estaba guiando cada paso de su camino le otorgaba una paz que trascendía las circunstancias. La positividad de Connie no era solo una actitud, era un estilo de vida. Su mantra era claro: Dios proveerá. Este enfoque no la eximía de los desafíos, pero la capacitaba para enfrentarlos con valentía y esperanza. Para ella, cada desafío era una oportunidad disfrazada, una oportunidad para demostrar la fidelidad de Dios. Connie, además de confiar en la providencia divina, entendía la importancia de la acción diligente. Creía que la fe sin obras era estéril. Así que, cada día, se esforzaba por ser la mejor versión de sí misma. Mejoraba sus habilidades, exploraba nuevas oportunidades y mantenía una mentalidad abierta a la innovación. Su fe se manifestaba en su generosidad. Connie no solo recibía, sino que también daba con alegría. Creía en el poder de bendecir a los demás y sembrar en la vida de aquellos que la rodeaban. Este acto desinteresado, según ella, multiplicaba las bendiciones y abría puertas que ni siquiera sabía que existían. A medida que Connie avanzaba en su camino hacia la estabilidad económica, su fe se convertía en un faro para otros. Inspiraba a quienes la conocían a adoptar una perspectiva positiva y a confiar en que, al alinearse con el propósito divino, podían alcanzar la prosperidad en todas las áreas de sus vidas. Perseverante en su búsqueda de estabilidad económica, comprendía que la fe y la administración sabia de recursos eran compañeras inseparables. Su convicción de que Dios proveería no la eximía de la responsabilidad de tomar decisiones financieras informadas. La administración sabia de recursos para Connie no solo se refería a la gestión eficiente del dinero, sino también a la sabiduría en la toma de decisiones. Buscaba orientación divina en cada elección financiera, desde inversiones hasta gastos diarios. Su mantra era claro: encomienda tus caminos al Señor, confía en Él y todo saldrá bien. A medida que avanzaba en su viaje financiero, Connie aprendió a distinguir entre deseos y necesidades. Adoptó un enfoque pragmático al establecer prioridades, asegurándose de que cada gasto estuviera alineado con sus metas y valores. Esta mentalidad le permitió evitar deudas innecesarias y mantener un equilibrio financiero saludable. La educación financiera se convirtió en una herramienta crucial para Connie.
Se sumergió en libros, seminarios y asesoramiento profesional para mejorar su comprensión de los mercados, las inversiones y las estrategias fiscales. Creía que la sabiduría financiera era una bendición que le permitiría tomar decisiones informadas y multiplicar los recursos que Dios le confiaba. La generosidad seguía siendo un pilar en la vida de Connie. A medida que experimentaba la estabilidad económica, redoblaba sus esfuerzos en ayudar a otros. Fundó programas benéficos, apoyó causas sociales y compartió su conocimiento financiero con quienes buscaban mejorar sus vidas. Su filosofía era clara: a medida que damos, recibimos en abundancia. La estabilidad económica de Connie no solo era evidente en sus finanzas, sino también en su paz interior. La administración sabia de recursos no solo impactaba su cuenta bancaria, sino también su bienestar emocional. Connie sabía que la verdadera riqueza iba más allá de los números en una cuenta, abrazando la plenitud en todos los aspectos de la vida. En su travesía hacia la estabilidad económica, Connie Méndez sostenía dos poderosas herramientas, la gratitud y la adoración. Para ella, expresar agradecimiento a Dios por cada bendición, grande o pequeña, era clave para mantener su perspectiva positiva y atraer más prosperidad a su vida. Cada mañana, Connie dedicaba tiempo a reflexionar sobre las bendiciones que había recibido. Su corazón rebosaba de gratitud por la salud, la familia, las oportunidades y, por supuesto, la estabilidad financiera. Creía fervientemente en el poder transformador de la gratitud, afirmando que agradecer atrae más cosas por las cuales estar agradecido. La adoración era otra piedra angular en la vida de Connie. Más allá de la fe en la provisión divina, entendía que la relación con Dios era fundamental. Pasaba tiempo en adoración, conectándose espiritualmente y fortaleciendo su fe. Este enfoque no solo le proporcionaba consuelo en momentos difíciles, sino que también la impulsaba a alcanzar nuevas alturas en su vida financiera. La adoración para Connie no era un acto pasivo, era una expresión activa de su amor y devoción a Dios. Creía que al alabar y adorar, se abrían puertas sobrenaturales. Esta convicción la llevó a compartir su fe no solo con palabras, sino también con acciones. Ayudaba a aquellos en necesidad, compartía su sabiduría financiera y extendía la mano a quienes buscaban apoyo. La gratitud y la adoración eran una fuente constante de inspiración para Connie. En los desafíos, encontraba fuerza en la certeza de que Dios estaba a su lado. En los triunfos, su corazón se elevaba en agradecimiento. Este ciclo de gratitud y adoración creaba un ambiente propicio para la manifestación de bendiciones en todas las áreas de su vida. El mensaje de Connie sobre la importancia de la gratitud y la adoración resonaba profundamente en quienes la rodeaban. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la conexión con lo divino no solo transforma las finanzas, sino también el corazón y el espíritu. La historia de Connie Méndez, en su búsqueda de estabilidad económica, estaba marcada por momentos de adversidad que pusieron a prueba su fe y determinación. Sin embargo, fue en estos desafíos donde su resiliencia brilló con mayor intensidad. Connie comprendía que la vida estaba llena de altibajos y que la adversidad no era un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para crecer. Cuando enfrentó dificultades financieras, en lugar de desesperarse, se aferró aún más a su fe. En cada desafío, hay una oportunidad para experimentar el poder de Dios, afirmaba con convicción. Su resiliencia no era simplemente una actitud positiva frente a las dificultades, era la capacidad de mantenerse firme en su fe a pesar de las circunstancias. En momentos de escasez, confiaba en la promesa de Dios de proveer en medio de la necesidad. Esta confianza no solo la sostuvo, sino que también la llevó a descubrir soluciones creativas y oportunidades ocultas. Connie también entendía que la resiliencia no era solo un esfuerzo individual, sino que la comunidad y el apoyo mutuo eran fundamentales.
Se rodeó de personas que compartían su visión y su fe, creando una red de apoyo que se fortalecía en tiempos difíciles. Juntos, enfrentaban los desafíos financieros con valentía y determinación. La adversidad también fue una oportunidad para que Connie revisara y ajustara sus metas. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, los consideraba como guías que la dirigían hacia un camino más alineado con el propósito divino. Aprendió lecciones valiosas en tiempos difíciles y utilizó esas experiencias para crecer tanto a nivel personal como financiero. La resiliencia de Connie Méndez no solo la llevó a superar desafíos, sino que también la equipó para ayudar a otros a enfrentar sus propias adversidades. Sus palabras de aliento y su ejemplo inspiraron a muchos a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las tormentas financieras amenazaban con desestabilizar sus vidas. En su búsqueda continua de estabilidad económica, no solo se conformó con superar desafíos, también buscó expandir horizontes y explorar nuevas oportunidades. Su mentalidad emprendedora y su fe inquebrantable la llevaron a descubrir caminos que no solo transformaron su propia vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. La expansión de horizontes para Connie no se limitaba a lo financiero, también abarcaba el crecimiento personal y espiritual. Se embarcó en proyectos que desafiaron su zona de confort, creyendo que al dar pasos de fe, Dios la llevaría a lugares aún más sorprendentes. Este enfoque audaz la llevó a descubrir nuevas habilidades, talentos y oportunidades de inversión. Su visión emprendedora se fusionó con su compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad. Connie se involucró en iniciativas sociales y proyectos filantrópicos que no solo generaban impacto económico, sino que también mejoraban la calidad de vida de quienes estaban a su alrededor. Creía que la prosperidad verdadera no solo beneficiaba a uno mismo, sino a la comunidad en su conjunto. La tecnología y la innovación también fueron áreas en las que Connie vio oportunidades para expandir horizontes. Se mantuvo al tanto de las tendencias emergentes, reconociendo que el mundo estaba en constante evolución. Su disposición para adaptarse y abrazar el cambio la llevó a aprovechar nuevas plataformas y estrategias que impulsaron aún más su éxito financiero. La educación continuada fue otra piedra angular en la expansión de horizontes de Connie. No solo buscó mejorar sus habilidades financieras, sino que también exploró campos relacionados, ampliando su conocimiento en áreas que complementaban su visión empresarial. Creía que la sed de aprendizaje nunca debía apagarse y que cada nuevo conocimiento adquirido era una herramienta valiosa en su viaje. La expansión de horizontes de Connie no solo se tradujo en logros personales, sino que también inspiró a otros a soñar en grande y a buscar oportunidades más allá de lo aparentemente alcanzable. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban ir más allá de sus limitaciones y alcanzar nuevas alturas en todos los aspectos de la vida. La planificación a largo plazo se erigió como un pilar fundamental. Con una visión clara del futuro, Connie entendía que cada paso en el presente debía estar alineado con metas a largo plazo que trascendieran lo financiero y abarcaran todas las áreas de su vida. La planificación a largo plazo para Connie no era simplemente una estrategia financiera, también era una expresión de su confianza en la fidelidad de Dios. Creía que al planificar con sabiduría, estaba cooperando con el plan divino para su vida. Esta convicción la llevó a establecer metas ambiciosas, confiando en que Dios la guiaría en la consecución de cada una de ellas. Su enfoque estratégico no solo abarcaba inversiones y activos financieros, también incluía la construcción de relaciones sólidas, el desarrollo personal continuo y el impacto positivo en la comunidad. Connie entendía que la verdadera estabilidad no solo se medía en términos de cifras en una cuenta bancaria, sino en el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida. La diversificación de activos era una estrategia clave en la planificación a largo plazo de Connie. No solo confiaba en un solo canal de ingresos,
sino que buscaba diversas fuentes de generación de riqueza. Esta mentalidad la protegía contra los vaivenes económicos y le proporcionaba un colchón de seguridad que le permitía enfrentar contingencias con confianza. La educación financiera continuó desempeñando un papel crucial en su planificación a largo plazo. Mantuvo una mentalidad abierta hacia nuevas oportunidades de inversión y estrategias fiscales. Su disposición para adaptarse a un entorno económico en constante cambio la mantuvo un paso adelante, incluso en situaciones impredecibles. Connie también incorporó la planificación sucesoria en su enfoque a largo plazo. Entendía que la estabilidad económica debía trascender su propia vida y beneficiar a generaciones futuras. Trabajó en la creación de un legado que no solo consistía en activos materiales, sino también en valores, principios y sabiduría financiera. La importancia de la planificación a largo plazo se manifestó no solo en los logros financieros de Connie, sino en la paz y seguridad que experimentó a medida que avanzaba en su viaje. Cada paso estratégico estaba respaldado por la confianza en que Dios dirigía sus pasos hacia un futuro próspero y lleno de propósito. Connie Méndez experimentó una transformación profunda en su pensamiento financiero. Reconoció que cambiar sus patrones de pensamiento era esencial para manifestar una realidad económica sólida y alineada con sus metas. La transformación del pensamiento financiero para Connie no se limitaba a la adopción de estrategias específicas, sino que abarcaba una comprensión más profunda de la relación entre la fe, la mente y las finanzas. Comprendió que las creencias arraigadas en la mente influían directamente en las decisiones y acciones cotidianas, y por ende, en los resultados financieros. Connie practicaba afirmaciones positivas y visualización para reprogramar su mente hacia la prosperidad. Creía en la poderosa conexión entre lo que se piensa y lo que se manifiesta en la realidad. Nuestra mente es un campo fértil donde sembramos las semillas de nuestra realidad financiera, solía decir. Su enfoque no solo estaba en la abundancia material, sino en la prosperidad holística que abarcaba salud, relaciones y bienestar general. El miedo y la preocupación por el dinero fueron reemplazados por la confianza y la seguridad en la provisión divina. Connie entendió que la preocupación constante por las finanzas solo atraería escasez, mientras que la fe y la confianza abrirían las puertas de la abundancia. Este cambio en su mentalidad no solo afectó su situación financiera, sino que también mejoró su calidad de vida en general. La generosidad también se convirtió en un componente esencial de su pensamiento financiero transformado. Comprendió que dar con alegría y generosidad no solo era un acto benéfico para los demás, sino también una forma de activar la ley de la siembra y la cosecha. Lo que das, regresa multiplicado, repetía, reflejando su creencia en el principio universal de la reciprocidad. Connie compartía sus conocimientos sobre la transformación del pensamiento financiero con quienes buscaban mejorar sus vidas. Organizaba talleres y conferencias donde explicaba cómo cambiar las creencias limitantes y cultivar una mentalidad de prosperidad. Su deseo era que más personas experimentaran la libertad financiera que proviene de un pensamiento transformado. La transformación del pensamiento financiero de Connie no solo impactó su vida personal, sino que también influyó en la manera en que lideraba y guiaba a otros. Se convirtió en una mentora para aquellos que buscaban cambiar su relación con el dinero y alcanzar nuevos niveles de éxito financiero y personal. En su búsqueda de estabilidad económica, Connie Méndez entendió que la persistencia y la paciencia eran virtudes esenciales. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, ella se aferró a la creencia de que la perseverancia constante, combinada con la paciencia, conduciría al logro de sus metas financieras. La persistencia para Connie no era simplemente perseverar ante las dificultades, también implicaba aprender de los fracasos y ajustar su enfoque. Creía que cada obstáculo era una oportunidad para crecer y mejorar.
Su actitud resiliente la llevó a superar reveses financieros y a avanzar con determinación hacia sus objetivos. La paciencia, para Connie, no significaba esperar pasivamente, sino confiar en el timín divino. Reconocía que algunas metas requerían tiempo para materializarse y que la impaciencia podía socavar los esfuerzos realizados. Mantenerse firme en su fe y persistir en la acción constante eran los pilares de su paciencia. En momentos de incertidumbre económica, Connie confiaba en que Dios estaba obrando detrás de escena, preparando el camino para sus bendiciones financieras. Su paciencia no era pasiva, era una espera activa, llena de expectativa positiva y confianza en la providencia divina. La persistencia y la paciencia de Connie se manifestaron en sus proyectos a largo plazo. Cuando se enfrentó a demoras o desafíos inesperados, en lugar de desanimarse, revisaba y ajustaba sus planes con sabiduría. Su capacidad para adaptarse sin perder de vista sus metas la mantenía en el camino hacia la estabilidad económica. La generosidad continuó siendo un aspecto vital de su vida, incluso en momentos de espera. Connie entendía que dar mientras persistía en sus metas era una forma de activar la ley de la reciprocidad. Cada acto de generosidad era una semilla plantada en el terreno fértil de la fe y la persistencia, esperando la cosecha en el momento divinamente designado. La historia de Connie Méndez se convirtió en un testimonio del poder transformador de la persistencia y la paciencia. Su vida inspiraba a otros a perseverar en medio de desafíos, a confiar en el proceso y a mantener viva la esperanza incluso cuando los resultados parecían tardar en llegar. A medida que Connie Méndez alcanzaba nuevos niveles de estabilidad económica, su enfoque se ampliaba hacia la creación de una influencia duradera y un legado inspirador. Comprendía que la verdadera trascendencia no solo se medía en términos de riqueza material, sino en el impacto positivo que dejaba en la vida de los demás y en las generaciones futuras. La influencia duradera para Connie implicaba compartir su sabiduría y experiencia con una audiencia más amplia. A través de libros, charlas y seminarios, se convirtió en una voz respetada en el ámbito financiero y espiritual. Su mensaje inspirador resonaba con aquellos que buscaban más que éxito financiero, buscaban una vida plena y significativa. La creación de un legado inspirador no solo se centraba en transmitir conocimiento, sino también en ser un modelo a seguir. Connie se esforzó por vivir de acuerdo con los principios que predicaba, demostrando que la estabilidad económica podía coexistir con la generosidad, la compasión y el servicio a los demás. La educación financiera se convirtió en una herramienta clave para Connie en la construcción de su legado. Estableció fundaciones y programas educativos que capacitaban a las personas en aspectos prácticos de las finanzas, al tiempo que fomentaba la importancia de la ética y la responsabilidad social en la gestión de la riqueza. La conexión con la comunidad se intensificó a medida que Connie avanzaba en la construcción de su legado. Desarrolló programas de mentoría y apoyo para aquellos que buscaban mejorar sus vidas y alcanzar sus metas. Su enfoque no solo estaba en brindar recursos financieros, sino también en empoderar a otros para que tuvieran el conocimiento y la confianza necesarios para alcanzar sus propias metas. La generosidad seguía siendo un componente fundamental de su vida, pero ahora se amplificaba en su impacto. Connie no solo daba financieramente, sino que también contribuía con su tiempo, conocimiento y experiencia para catalizar el cambio positivo en la sociedad. A medida que envejecía, la planificación sucesoria se volvió una parte integral de su enfoque. Quería asegurarse de que su legado perdurara más allá de su vida. Transmitió no solo activos materiales, sino también sus valores, principios y el espíritu de generosidad que la había guiado a lo largo de su vida. La influencia duradera de Connie Méndez se extendió más allá de las fronteras geográficas. Su mensaje de fe, persistencia, generosidad y sabiduría financiera resonó en personas de diversas culturas y contextos.
Connie se convirtió en un faro de esperanza y guía para aquellos que buscaban un camino hacia la estabilidad económica y el bienestar integral. La historia de Connie Méndez no solo dejaba un impacto en su tiempo, sino que también sembraba semillas para las generaciones futuras. Su legado inspirador recordaba a las personas que la verdadera riqueza se encuentra no solo en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Connie Méndez, en la culminación de su viaje hacia la estabilidad económica, reflejaba una vida plena y abundante. Su historia no solo era un testimonio de éxito financiero, sino un compendio de lecciones valiosas que trascendían las finanzas y resonaban en lo más profundo del espíritu humano. La plenitud para Connie no se medía solo en términos de riqueza material, sino en la armonía entre lo espiritual, lo emocional y lo financiero. Su fe seguía siendo el pilar central que guiaba cada decisión y acción. Había descubierto que la verdadera estabilidad económica estaba arraigada en una conexión profunda con el propósito divino y la confianza en la providencia de Dios. La abundancia en la vida de Connie se manifestaba en la alegría que experimentaba diariamente. Cada desafío superado, cada logro celebrado, era motivo de gratitud y alegría. Su corazón rebosaba de amor y generosidad, creando un ambiente de positividad a su alrededor. La relación con los demás ocupaba un lugar central en su vida plena. Connie mantenía conexiones sólidas con su familia, amigos y la comunidad. Su legado no solo estaba marcado por la acumulación de bienes, sino por la huella de compasión, apoyo y servicio a los demás. La búsqueda constante de conocimiento y crecimiento personal era otra expresión de su vida plena. Connie entendía que la mente es un campo fértil que debe ser cultivado y enriquecido continuamente. La sed de aprender y mejorar nunca disminuía, incluso en los momentos de éxito y reconocimiento. La abundancia financiera de Connie se había convertido en una herramienta para el bien común. A través de fundaciones y programas benéficos, contribuía al desarrollo de la educación, la salud y la erradicación de la pobreza. Su enfoque no estaba en acumular más para sí misma, sino en compartir con aquellos que necesitaban apoyo. La libertad financiera que Connie había alcanzado no la apartó de la realidad social. Mantuvo una conexión activa con las necesidades de los menos afortunados y trabajó incansablemente para ser una fuerza positiva en la transformación de vidas. Su vida era una evidencia de que la verdadera abundancia radica en el acto de dar y servir. La paz interior que Connie experimentaba era el reflejo de una conciencia tranquila y satisfecha. Sabía que su vida estaba alineada con un propósito más grande y que cada desafío, cada logro, cada experiencia, contribuía a la trama de su viaje único. La historia de Connie Méndez, con todos sus desafíos y triunfos, se convertía en un faro de inspiración para aquellos que buscaban más que éxito financiero superficial. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no solo se encuentra en los números de una cuenta bancaria, sino en la plenitud de una vida vivida con propósito y generosidad. La esencia de Connie Méndez continuaba inspirando a las generaciones venideras. Su historia resonaba en aquellos que buscaban un camino hacia la estabilidad económica sin perder de vista los valores fundamentales que dan significado y alegría a la existencia. Y así, Connie Méndez, con su vida plena y abundante, se convertía en un faro de esperanza, recordándonos que la verdadera riqueza es un viaje que se vive con fe, persistencia, generosidad y amor. La vida de Connie Méndez, marcada por la estabilidad económica y la riqueza interior, trascendió incluso su presencia física en este mundo. En la última etapa de su vida, centró su atención en dejar un legado perpetuo, asegurándose de que la inspiración y la sabiduría que había acumulado se transmitieran a las generaciones futuras de manera continua. La creación de un legado perpetuo para Connie implicaba establecer estructuras y programas que garantizaran la continuidad de sus enseñanzas y valores.
fundó instituciones educativas y culturales que se comprometieron a preservar y difundir sus conocimientos sobre la conexión entre la fe, la espiritualidad y la estabilidad económica. La escritura se convirtió en una herramienta crucial para la perpetuación de su legado. Connie redactó libros y manuscritos que abordaban no solo estrategias financieras, sino también principios espirituales que guiaban su vida. Estas obras se convirtieron en fuentes de inspiración para lectores de todas las edades, brindando orientación atemporal en el complejo entramado de la vida. La tecnología desempeñó un papel fundamental en la expansión del legado de Connie. A través de plataformas digitales, sus enseñanzas llegaron a audiencias globales. Videos, conferencias en línea y contenido multimedia permitieron que su mensaje resonara con personas de diversas culturas y contextos, garantizando que su sabiduría trascendiera fronteras geográficas. La planificación sucesoria se volvió una herramienta estratégica para Connie. Designó líderes y guardianes de su legado que compartían su visión y compromiso con los principios que ella había abrazado. Estableció un marco que aseguraba la integridad y la continuidad de su obra, guiando futuras generaciones en el camino hacia la estabilidad económica y espiritual. La mentoría personal también fue un componente vital del legado de Connie. No solo transmitía conocimientos a través de sus escritos, sino que también invertía tiempo en guiar y apoyar a aquellos que buscaban seguir sus pasos. Creía en la importancia de la conexión personal y directa para impactar de manera significativa en la vida de los demás. La filantropía se mantuvo como una expresión constante de su legado. A través de las fundaciones que estableció, se aseguró de que los recursos financieros continuaran siendo canalizados hacia iniciativas que promovieran la educación, el bienestar social y la mejora de la calidad de vida para las comunidades menos privilegiadas. La celebración de hitos y logros también se convirtió en una tradición anual para honrar la vida y legado de Connie Méndez. Eventos, conferencias y programas especiales recordaban su contribución y brindaban un espacio para la reflexión y el aprendizaje continuo. El legado perpetuo de Connie Méndez no solo impactaba las vidas de quienes la conocieron personalmente, sino que también se convertía en un faro de luz para las generaciones futuras. Su historia de fe, persistencia, generosidad y sabiduría financiera continuaba inspirando a aquellos que buscaban alcanzar estabilidad económica y plenitud en sus vidas. Connie Méndez se había convertido en más que una figura histórica, era un símbolo de la capacidad humana para superar desafíos, construir un legado significativo y dejar un impacto duradero en el mundo. Su vida seguía siendo un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide solo en activos materiales, sino en el legado de amor y sabiduría que dejamos atrás. El legado de Connie Méndez, lejos de estancarse en el pasado, experimentó una evolución constante. Las generaciones subsiguientes se involucraron activamente en la preservación y expansión de sus enseñanzas, llevando el legado a nuevas alturas de relevancia y aplicación en el mundo moderno. La adaptación a las cambiantes circunstancias y tecnologías fue una parte esencial de la evolución del legado de Connie. Las nuevas plataformas digitales, las redes sociales y las tecnologías emergentes se convirtieron en herramientas poderosas para compartir las enseñanzas de Connie con audiencias más amplias y diversas. La esencia temporal de su sabiduría encontró resonancia en la era digital. La internacionalización del legado de Connie se intensificó. Traducciones de sus obras se realizaron en varios idiomas, permitiendo que personas de distintas culturas y regiones del mundo accedieran a sus enseñanzas. Seminarios en línea y eventos globales conectaron a comunidades de seguidores dispersos geográficamente, creando una red global de aprendices de Connie Méndez. La formación de comunidades en línea se convirtió en un componente clave de la evolución del legado. Grupos de discusión, foros y plataformas interactivas permitieron que aquellos inspirados por las enseñanzas de Connie se conectaran,
compartieran experiencias y se apoyaran mutuamente en sus caminos hacia la estabilidad económica y espiritual. El legado evolucionó hacia la integración de nuevas disciplinas y enfoques. Connie había sentado las bases para la conexión entre la espiritualidad y las finanzas, y las generaciones futuras expandieron este vínculo, incorporando ideas contemporáneas sobre bienestar emocional, desarrollo personal y responsabilidad social. La investigación continua sobre la vida y enseñanzas de Connie llevó a la publicación de nuevos materiales que profundizaban en aspectos específicos de su filosofía. Estudios académicos y documentales exploraron la influencia de Connie en la cultura popular y el impacto sostenido de su mensaje en la sociedad. La expansión del legado no se limitó solo a lo digital, también se materializó en proyectos tangibles. Centros de educación e investigación dedicados a la filosofía de Connie Méndez se establecieron en diferentes partes del mundo. Estos centros no solo servían como lugares de estudio, sino también como espacios para la práctica de principios espirituales y financieros. La continuidad de la mentoría personal se garantizó mediante programas estructurados de mentores que compartían la visión y los valores de Connie. Estos mentores no solo transmitían conocimientos prácticos, sino que también servían como guías espirituales, apoyando el crecimiento integral de aquellos que buscaban seguir el camino trazado por Connie Méndez. La planificación sucesoria se mantuvo como un pilar fundamental en la evolución del legado. La designación de líderes comprometidos y la formación de sucesores aseguraron la perpetuación de la visión original de Connie. La transición generacional no solo preservó el legado, sino que también inyectó nueva energía y perspectivas frescas. La celebración anual de eventos conmemorativos y conferencias destacó la relevancia continua del legado de Connie. Además de honrar su memoria, estos eventos sirvieron como plataformas para el intercambio de ideas, la reflexión y la inspiración constante para aquellos que buscaban seguir el camino de Connie Méndez. La evolución del legado de Connie Méndez, vivo y en constante transformación, demostró la capacidad de las enseñanzas fundamentales para adaptarse y crecer a medida que el tiempo avanzaba. Su legado se convirtió en un testimonio de la perdurabilidad y aplicabilidad universal de la conexión entre la fe, la espiritualidad y la estabilidad económica. El legado de Connie Méndez se infiltró de manera profunda en la cultura popular, transformándose en una fuerza influyente que trascendió las esferas académicas y espirituales. Su mensaje no solo se mantenía vivo en libros y centros de estudio, sino que también se manifestaba en la vida cotidiana de las personas, moldeando actitudes, perspectivas y decisiones. La adaptación de las enseñanzas de Connie en la cultura popular se evidenciaba en la incorporación de sus principios en medios de comunicación, música y arte. Canciones inspiradas en sus enseñanzas se convirtieron en éxitos, transmitiendo mensajes de fe, prosperidad y amor. Programas de televisión y películas abordaban temáticas vinculadas a la espiritualidad y la estabilidad económica, tomando como referencia los principios que Connie había compartido. El surgimiento de movimientos y comunidades que abrazaban la filosofía de Connie Méndez también era evidencia de su impacto cultural. Grupos de estudio, clubes de lectura y eventos temáticos se multiplicaban, creando un tejido social en el que las personas compartían y aplicaban las enseñanzas de Connie en sus vidas diarias. La moda y el estilo de vida también se vieron influenciados por el legado de Connie. El énfasis en la generosidad, la gratitud y el equilibrio entre la vida espiritual y material se reflejaba en la forma en que las personas vestían, decoraban sus hogares y llevaban a cabo sus prácticas diarias. Los productos inspirados en su filosofía se volvían populares, extendiendo su mensaje a través de artículos de moda, accesorios y objetos de decoración. La presencia constante de Connie en los medios de comunicación aseguraba que su mensaje no perdiera relevancia con el tiempo.
documentales, entrevistas y reportajes recordaban a las nuevas generaciones la historia y sabiduría de Connie Méndez, sirviendo como recordatorio de que sus enseñanzas continuaban siendo una fuente de inspiración atemporal. La educación formal también se vio impregnada por la filosofía de Connie. Escuelas y universidades incorporaron sus ideas en programas de estudios de psicología, filosofía y economía. La integración de principios espirituales en la educación formal reflejaba el reconocimiento de la importancia de cultivar una visión holística de la vida. La conexión entre el legado de Connie y la espiritualidad contemporánea se profundizó. Sus enseñanzas resonaron con movimientos espirituales que buscaban integrar la fe y la prosperidad material. Connie se convirtió en un referente para aquellos que buscaban equilibrar sus vidas espirituales con el éxito material. La creación de eventos masivos y festivales dedicados a la filosofía de Connie Méndez era prueba de su impacto cultural perdurable. Miles de personas se reunían para celebrar y aprender más sobre los principios que habían guiado la vida de Connie. Estos eventos no solo fortalecían la comunidad de seguidores, sino que también aseguraban que el mensaje de Connie trascendiera las barreras generacionales. La perennidad del mensaje de Connie Méndez se manifestaba en la incorporación de sus ideas en la política y la gestión pública. Líderes que compartían sus valores aplicaban principios de responsabilidad social, equidad y generosidad en sus decisiones y políticas. La influencia de Connie se extendía más allá de lo individual, impactando la forma en que las sociedades abordaban cuestiones económicas y sociales. El legado cultural de Connie Méndez, en constante evolución, demostraba que sus enseñanzas no eran estáticas, sino dinámicas y capaces de adaptarse a las cambiantes circunstancias del mundo. Su impacto en la cultura popular aseguraba que su mensaje perdurara como una fuente continua de inspiración y guía para las generaciones venideras. La internacionalización del mensaje de Connie Méndez fue un fenómeno destacado que trascendió las fronteras nacionales, uniendo comunidades de seguidores en todo el mundo. A medida que su filosofía se extendía a través de culturas y idiomas diversos, se forjaba una red global de individuos que compartían una visión común de fe, prosperidad y bienestar integral. La expansión internacional del mensaje de Connie se materializó en la traducción de sus obras a múltiples idiomas. Libros que abordaban la conexión entre la espiritualidad y la estabilidad económica fueron accesibles para lectores de diferentes partes del mundo, permitiendo que personas de diversas culturas se beneficiaran de sus enseñanzas. La tecnología desempeñó un papel fundamental en la globalización del mensaje de Connie. Plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación en línea facilitaron la difusión de sus ideas a una escala global. Videos, conferencias virtuales y contenido multimedia aseguraron que su mensaje resonara con audiencias de todos los rincones del planeta. La formación de comunidades globales en línea consolidó la conexión entre seguidores de Connie Méndez en diferentes países. Grupos de discusión, foros y redes sociales permitieron que personas de diversas culturas compartieran experiencias, intercambiaran ideas y se apoyaran mutuamente en sus viajes espirituales y financieros. Eventos internacionales dedicados a la filosofía de Connie se convirtieron en puntos de encuentro para seguidores de todo el mundo. Conferencias, seminarios y festivales congregaban a miles de personas, creando una atmósfera de unidad y celebración que trascendía las diferencias culturales y lingüísticas. La internacionalización del mensaje de Connie Méndez se reflejaba en la diversidad de contextos en los que sus principios eran aplicados. Desde comunidades urbanas hasta aldeas rurales, personas de todos los estratos sociales encontraban inspiración en su filosofía para mejorar sus vidas y comunidades. La conexión global también se extendió a proyectos humanitarios y de servicio comunitario. Seguidores de Connie se unieron para colaborar en iniciativas que promovían la educación, la salud y el bienestar en regiones desfavorecidas.
La generosidad y la responsabilidad social se convirtieron en valores fundamentales compartidos por esta red global de seguidores. El intercambio cultural y espiritual entre seguidores de Connie en diferentes partes del mundo enriqueció la comprensión colectiva de sus enseñanzas. La diversidad de perspectivas fortaleció la aplicación práctica de los principios de Connie en una variedad de contextos culturales, permitiendo que su mensaje evolucionara de manera dinámica. La educación internacional sobre la filosofía de Connie Méndez se formalizó a través de programas académicos y cursos en instituciones educativas de diversos países. La integración de sus enseñanzas en programas de estudios universitarios y escuelas de negocios destacó la relevancia global de su mensaje en el ámbito académico. La presencia constante de Connie en eventos internacionales y la colaboración entre seguidores de diferentes regiones garantizó que su legado no se limitara a un contexto cultural específico. La unión de comunidades globales bajo el estandarte de sus enseñanzas demostró que la filosofía de Connie Méndez resonaba con las aspiraciones y desafíos compartidos por la humanidad. La filosofía de Connie Méndez no solo influyó en el ámbito espiritual y financiero, sino que también catalizó una convergencia de disciplinas que abordaban la vida desde una perspectiva integral. La intersección entre la espiritualidad, la psicología, la ciencia y la economía generó un enfoque holístico que transformó la manera en que las personas comprendían y vivían sus vidas. La conexión entre la espiritualidad y la psicología se profundizó a medida que las enseñanzas de Connie resonaban con las corrientes contemporáneas de bienestar emocional y desarrollo personal. Psicólogos y terapeutas incorporaron principios espirituales en sus prácticas, reconociendo la importancia de la fe y la conexión interior en la salud mental y emocional. La ciencia también se vio influenciada por la filosofía integral de Connie Méndez. La investigación en campos como la neurociencia y la psicología cognitiva exploró la relación entre la espiritualidad y el bienestar cerebral. Estudios sobre los efectos de la meditación, la gratitud y la fe en la salud cerebral respaldaban y amplificaban los principios abogados por Connie. La convergencia de la espiritualidad y la ciencia se manifestó en proyectos de investigación interdisciplinarios que exploraban el impacto de las creencias espirituales en la salud física y mental. Instituciones académicas y científicos de diversas disciplinas colaboraron para comprender la conexión entre la mente, el cuerpo y la espiritualidad, validando de manera científica algunos de los principios defendidos por Connie Méndez. La economía también experimentó una transformación a medida que la filosofía de Connie influyó en la percepción de la riqueza y el éxito financiero. Economistas y expertos financieros empezaron a explorar modelos que reconocían la importancia de la ética, la generosidad y la responsabilidad social en la gestión de la riqueza. La idea de que el éxito financiero debía ir de la mano con el bienestar espiritual se consolidó en discusiones económicas globales. La educación superior también se adaptó para reflejar la convergencia de disciplinas. Programas académicos interdisciplinarios que integraban la espiritualidad, la psicología y la economía ganaron popularidad en universidades de todo el mundo. Los estudiantes buscaban una educación que no solo abordara aspectos técnicos, sino que también cultivara una comprensión profunda de la conexión entre el éxito material y el bienestar interior. La integración holística en la medicina también fue evidente a medida que la filosofía de Connie Méndez influía en enfoques de sanación más allá de lo puramente físico. Terapias complementarias que abordaban la conexión mente-cuerpo-espíritu se convirtieron en parte integral de los tratamientos médicos, reconociendo que la salud integral requería una atención a múltiples dimensiones de la existencia humana. La convergencia de disciplinas también se reflejó en la creación de centros de investigación y programas académicos dedicados a la exploración de la intersección entre la espiritualidad, la psicología, la ciencia y la economía. Estos centros se convirtieron en lugares de estudio e intercambio de ideas, fomentando la colaboración entre expertos de diferentes campos y ampliando el alcance de la filosofía de Connie.
La integración holística propuesta por Connie Méndez no solo se quedó en el ámbito académico, sino que permeó la cultura popular y las decisiones cotidianas de las personas. Desde la elección de carreras profesionales hasta la forma en que se abordaban los desafíos personales, la perspectiva holística influyó en la toma de decisiones individuales y colectivas. La convergencia de disciplinas impulsada por la filosofía de Connie Méndez creó un cambio paradigmático en la forma en que la sociedad abordaba el bienestar integral. La intersección de la espiritualidad, la psicología, la ciencia y la economía generó un enfoque integrado que reconocía la inseparabilidad de las dimensiones espirituales y materiales de la existencia humana. La llegada de la era digital no solo cambió la forma en que la información era compartida, sino que también transformó la manera en que las personas buscaban y vivían su espiritualidad. La filosofía de Connie Méndez, arraigada en principios espirituales, no fue ajena a esta revolución digital. La interacción entre la espiritualidad y la tecnología dio lugar a nuevas formas de conexión humana y búsqueda de significado. Plataformas en línea y aplicaciones dedicadas a la espiritualidad se multiplicaron, brindando a las personas acceso a enseñanzas, meditaciones y comunidades virtuales desde la comodidad de sus hogares. La filosofía de Connie encontró su espacio en este vasto mundo digital, llegando a audiencias que quizás de otra manera no hubieran tenido acceso a sus enseñanzas. Conferencias y eventos espirituales en línea se convirtieron en norma, permitiendo que personas de diferentes partes del mundo participaran en discusiones, meditaciones y actividades prácticas relacionadas con la espiritualidad. La globalización digital facilitó la conexión entre seguidores de Connie Méndez, generando una comunidad virtual que trascendía las barreras geográficas. La enseñanza de Connie sobre la importancia de la fe y la conexión con lo divino encontró una nueva expresión en la meditación y la atención plena en línea. Aplicaciones de meditación guiada, podcasts espirituales y videos en línea ofrecieron a las personas herramientas prácticas para cultivar la espiritualidad en medio de la vida moderna. La filantropía digital también se integró en la filosofía de Connie Méndez. Plataformas en línea facilitaron la recaudación de fondos para proyectos benéficos, permitiendo que seguidores de Connie contribuyeran a iniciativas sociales y humanitarias en diferentes partes del mundo. La tecnología se convirtió en un vehículo para la acción generosa inspirada por los principios de Connie. Redes sociales y comunidades en línea dedicadas a la espiritualidad se convirtieron en espacios donde las personas compartían sus experiencias, reflexiones y logros inspirados por la filosofía de Connie Méndez. Grupos de discusión en plataformas como Facebook y Twitter permitían que seguidores se conectaran, compartieran sus historias y se apoyaran mutuamente en sus viajes espirituales y financieros. La enseñanza de Connie sobre la importancia de la gratitud y la positividad encontró eco en la cultura digital de la gratitud. Aplicaciones y plataformas en línea promovieron la práctica diaria de expresar agradecimiento, reflejando la comprensión de que la gratitud era un ingrediente esencial para una vida plena y abundante. La transformación de la conexión humana no solo se limitó a la espiritualidad individual, sino que también se reflejó en la colaboración colectiva. Movimientos en línea inspirados por la filosofía de Connie se formaron para abordar temas sociales, económicos y medioambientales. La conexión digital permitió que personas de diferentes lugares del mundo se unieran en la búsqueda de soluciones y cambios positivos. La presencia constante de Connie en plataformas digitales también contribuyó a mantener viva su memoria y legado. Documentales en línea, entrevistas digitales y contenido multimedia aseguraron que nuevas generaciones tuvieran acceso a la historia y sabiduría de Connie Méndez, perpetuando su influencia en la era digital. La transformación de la conexión humana impulsada por la filosofía de Connie Méndez en la era digital no solo demostró la adaptabilidad de sus enseñanzas,
sino que también resaltó la capacidad de la tecnología para ser una herramienta poderosa en la búsqueda de significado, conexión espiritual y acción generosa. La filosofía de Connie Méndez, arraigada en la conexión con lo divino y la fe inquebrantable, demostró ser un faro de esperanza y resiliencia en tiempos de desafío. La vida, marcada por momentos de superación personal, se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para encontrar fuerza y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Connie enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida, desde crisis económicas hasta pérdidas personales, pero su enfoque centrado en la espiritualidad y la conexión con lo divino la guió a través de estas pruebas. La resiliencia se convirtió en un componente clave de su filosofía, destacando la importancia de mantener la fe y la positividad incluso en medio de las adversidades. En momentos de crisis económica, Connie defendió la idea de que la fe y la gratitud eran fundamentales para superar las dificultades financieras. Sus enseñanzas inspiraron a muchas personas a mantener una perspectiva positiva, a buscar soluciones creativas y a confiar en que la conexión con lo divino abriría caminos hacia la estabilidad económica. La pérdida de seres queridos también fue un desafío que Connie enfrentó con gracia y fortaleza espiritual. Su filosofía reconoció el dolor, pero también afirmó que la conexión con lo divino permitía encontrar consuelo y significado incluso en la aflicción. La creencia en la continuidad del espíritu y la promesa de un plano espiritual más allá de la vida terrenal brindaron consuelo a quienes enfrentaban la pérdida. En momentos de incertidumbre global, la filosofía de Connie Méndez ofreció principios sólidos para lidiar con el miedo y la ansiedad. La confianza en una fuerza superior, la práctica de la gratitud y el enfoque en lo positivo se convirtieron en herramientas valiosas para mantener la estabilidad emocional y espiritual en medio de la turbulencia. La resiliencia propuesta por Connie no solo se limitó a la esfera individual, sino que también se extendió a comunidades y sociedades enteras. Movimientos inspirados por su filosofía se formaron para abordar crisis sociales y económicas, demostrando que la conexión con lo divino podía ser un motor poderoso para el cambio positivo en el mundo. La continuidad de la esperanza fue un pilar fundamental en la filosofía de Connie Méndez. Su mensaje transmitía la idea de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, la gratitud y la conexión con lo divino podían ser fuentes inagotables de luz y motivación. La esperanza se convirtió en un faro que guiaba a las personas a través de la oscuridad hacia un futuro lleno de posibilidades. La resiliencia y la continuidad de la esperanza no solo se manifestaron en tiempos de crisis, sino también en la vida cotidiana de aquellos que abrazaban la filosofía de Connie. La práctica constante de principios espirituales y la conexión con lo divino se convirtieron en un fundamento para enfrentar los desafíos diarios con confianza y determinación. La celebración de la vida, incluso en medio de las dificultades, se convirtió en una expresión tangible de la filosofía de Connie Méndez. Sus seguidores aprendieron a encontrar alegría y propósito en cada experiencia, reconociendo que la conexión con lo divino infundía cada momento con un significado más profundo. La resiliencia y la continuidad de la esperanza enraizadas en la filosofía de Connie Méndez no solo ofrecieron guía en los momentos difíciles, sino que también inspiraron a las personas a vivir vidas más plenas y significativas. Su legado demostró que la conexión con lo divino podía ser un faro constante, iluminando el camino incluso en las circunstancias más desafiantes. El legado de Connie Méndez no solo se limita a las páginas de sus libros o a las palabras habladas en conferencias, es un legado vivo que sigue influyendo y transformando vidas en el presente. La trascendencia de Connie se manifiesta en la continuidad de su mensaje, en la manera en que su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración y guía para las generaciones actuales y futuras. La perdurabilidad del legado de Connie Méndez radica en su capacidad para adaptarse a la evolución de la sociedad y las necesidades cambiantes de las personas. Su filosofía,
arraigada en principios atemporales, sigue siendo relevante en un mundo en constante transformación. La conexión con lo divino, la fe, la gratitud y la responsabilidad social son conceptos que trascienden las épocas y continúan resonando en corazones y mentes. La trascendencia de Connie se refleja en la forma en que su mensaje ha sido adoptado por diversas culturas y comunidades alrededor del mundo. Su legado ha cruzado fronteras geográficas y lingüísticas, encontrando eco en personas con diferentes trasfondos y experiencias de vida. La universalidad de sus enseñanzas ha contribuido a la formación de una comunidad global de seguidores unidos por la búsqueda de la estabilidad espiritual y económica. La influencia de Connie Méndez en diversas disciplinas, desde la espiritualidad hasta la ciencia y la economía, destaca la amplitud de su legado. Su filosofía ha actuado como un puente que conecta distintas áreas del conocimiento, demostrando que la integración holística puede ser una fuente poderosa de entendimiento y aplicación en la vida cotidiana. La presencia constante de Connie en la cultura popular, la educación formal y la era digital garantiza que su legado permanezca accesible y relevante para las nuevas generaciones. Documentales, libros, plataformas en línea y eventos conmemorativos mantienen viva la llama de su sabiduría, permitiendo que su mensaje continúe inspirando a aquellos que buscan un significado más profundo en sus vidas. La formación de comunidades y movimientos que llevan adelante la filosofía de Connie Méndez resalta la dimensión colectiva de su legado. La colaboración y el apoyo mutuo entre aquellos que comparten su visión crean una red de solidaridad y crecimiento compartido. La trascendencia de Connie se manifiesta en la capacidad de su mensaje para unir a personas de diversas procedencias en un propósito común. La práctica de la resiliencia y la continuidad de la esperanza según los principios de Connie Méndez son testimonios vivos de su trascendencia. En tiempos de desafío, sus enseñanzas actúan como faros que guían a las personas hacia la luz y la positividad. La esperanza, enraizada en la conexión con lo divino, se convierte en una fuerza motriz que impulsa a las personas a superar obstáculos y a abrazar la vida con valentía. La trascendencia de Connie Méndez también se manifiesta en la aplicación práctica de sus enseñanzas en la vida cotidiana. La integración de la espiritualidad en la toma de decisiones, la gestión financiera y las relaciones personales es un reflejo tangible de la influencia duradera de su filosofía. Su legado vive no solo en palabras, sino en acciones concretas que transforman vidas de manera positiva. Al explorar el legado vivo de Connie Méndez, surge la pregunta sobre cómo cada individuo puede contribuir a la continuidad y expansión de su mensaje. La respuesta yace en la aplicación personal de sus principios, en compartir su sabiduría con otros y en fomentar una comunidad basada en valores comunes. La trascendencia de Connie se nutre de la participación activa de aquellos que encuentran inspiración en su legado. En conclusión, Connie Méndez no solo dejó un legado, sino que creó una corriente de pensamiento y acción que sigue fluyendo y transformando vidas. Su trascendencia se manifiesta en la adaptabilidad de su mensaje, la diversidad de comunidades que ha unido y en la manera en que continúa inspirando esperanza y resiliencia en tiempos desafiantes. Su legado vive en cada individuo que elige abrazar la conexión con lo divino, cultivar la fe y contribuir a la construcción de un mundo más próspero y lleno de significado. Quiero agradecerte por acompañarnos en este profundo recorrido a través del legado inspirador de Connie Méndez. Su filosofía, arraigada en la espiritualidad, la positividad y la conexión con lo divino, ha dejado una huella perdurable en la sociedad y en la vida de quienes han abrazado sus enseñanzas. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a expresar tu aprecio dándonos un me gusta a este video. Además, si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador y reflexivo en el futuro. La filosofía de Connie Méndez es una fuente inagotable de sabiduría, y al suscribirte,
te aseguras de no perderte futuras exploraciones de temas que nos invitan a reflexionar sobre la conexión espiritual, la resiliencia en tiempos de desafío y la búsqueda de un significado más profundo en nuestras vidas. Tu participación activa, ya sea a través de un like, un comentario o una suscripción, contribuye a la difusión de estas enseñanzas, permitiendo que más personas puedan beneficiarse de esta valiosa perspectiva. Agradezco tu tiempo y tu compromiso con el crecimiento personal y espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando temas que nutren el alma y fortalecen la conexión con lo divino. Hasta pronto.